La familia Ramírez Colmenares, integrada por Robert, Odalis y su menor hija de 10 años, originarios de Venezuela, han viajado a pie por más de 60 días. Actualmente se encuentran en territorio chiapaneco y su próximo destino es la Ciudad de México, en donde tienen un empleo provisional asegurado y la esperanza de agilizar su documentación para continuar su travesía hacia Estados Unidos. Esta familia, en compañía de otros integrantes, tuvieron que atravesar durante 5 días la espesa selva de más de 5.000 kilómetros que separa a Colombia de Panamá. Han pasado noches de frío, hambre, incertidumbre y muchas dificultades. Todo con la esperanza de tener una nueva oportunidad de vida. Nosotros lo queremos intentarlo legalmente. Legalmente en el sentido de esperar la cita, los papeles. Pero si tendremos la oportunidad de entregarnos, con mi hija, mi esposa, entregarnos y nos aceptan, bueno, pasamos pues. Pese a lo difícil que ha sido esta travesía, han encontrado en su caminar a personas que desinteresadamente les han ayudado. No obstante, el riesgo siempre ha estado latente. En la selva fue fuerte, el río casi se la lleva, nos enfermamos de la barriga, o sea, yo si hubiese sabido lo que iba a vivir, de más que todo lo más feo que hemos vivido es en la selva. Si yo hubiese sabido eso, no me vengo. Esta familia no se da por vencida y espera que en breve su situación mejore y logren su cometido, que es cruzar hacia Estados Unidos, encontrar un empleo bien remunerado e iniciar una nueva etapa, con mayores oportunidades para su pequeña de tan solo 10 años. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.